Yo vine de una escuela militar, entonces de una escuela militar a una parte civil era complicadísimo. O sea, nosotros estábamos enseñados a que nuestro profesor en silencio, en respeto total, en cambio la católica es mucho más tranquilo, mucho más relajado. Pero eso no quiere decir que se genere una indisciplina, pero sí es un cambio totalmente radical. Pero fue muy interesante y fue un reto para mí de vida poder sobrellevar ese cambio abismal. Y creo que lo llevé de una manera súper, súper chévere, súper alegre, súper jovial. Pero el cambio más fuerte que yo tuve, yo soy guayaquileño, pero tengo el acento que es medio serrano, entonces por si acaso, claro que soy guayaquileño, mi cédula es de guayaquileño y en guayaco. El prestigio de la que ha ganado la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es muy bueno, o sea, no puedes comparar una universidad con otra, pero la oportunidad que te da la Católica de no solo estudiar, sino tener ese tiempo y esa capacidad de a la par estudiar y trabajar, te genera una experiencia de vida. Entonces saben que en la Católica se forman profesionales con esa experiencia y con esa calidad. Entonces sí, sí tuvo mucho que ver el tema de la Católica para mi tema laboral. Tuve la oportunidad de primero ser vicepresidente. Ahí fue lo más chévere y jovial, ¿no? Que a la gente guayaca, un man con acento serrano te venga a hablar, te venga a proponer. Entonces sí había el bullying y todas las cosas, ¿no? Pero son cosas que tuve que luchar y trabajando día a día con los compañeros me fui ganando el respeto y el apoyo de ellos. Entonces en el primer año fui vicepresidente, después en el segundo año fui presidente. Después cuando yo salí tuve la oportunidad en la misma línea que nosotros en el grupo que es Conexión. Tuvimos la oportunidad de dejar a otro representante y así sucesivamente hasta 5 años más. Creo que ahora ya la perdimos, pero igual queda ahí el corazón de chicos con ideales de trabajar y de marcar la diferencia. No, pero buenos profesores, o sea, a todos los niveles. Ponte Manuel Romero, que es nuestro actual decano, es el actual decano de la facultad, es una persona que me dio la oportunidad y creyó en mí cuando yo le pedí el apoyo del tema de para ser presidente de la Asociación de Estudiantes. Esto es una persona que me dio la oportunidad, pero siempre me exigió trabajo, entonces creo que por eso tuvimos mucho apego y lo hicimos de una manera excelente. Y cuando nosotros ya salíamos de la Católica, uno de los objetivos y sueños era que él también se quede como decano por el gran líder y gran persona que es Manuel Romero. Que en el puesto que he estado, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de dar mucho apoyo a mis compañeros de la Católica. Tengo compañeros que son graduados de la Católica que están trabajando en el ECU de Puerto Viejo, en el ECU de Machala, en el ECU de Babahoyo, en el ECU de Quito, porque yo sé qué calidad de formación tienen y sobre todo qué calidad de gente son. Entonces creo que esa es una de las oportunidades y de las ventajas de mi cargo, de poder brindar esa oportunidad que a mí me la dieron en su momento, también brindo a mis compañeros que están ahora. Es una de las mejores universidades, ¿no? Pero creo que sigue creciendo más en el aspecto estudiantil, en el aspecto de que se marca la diferencia por una formación integral. Entonces, los jóvenes que salen de la Católica son jóvenes que están marcando la diferencia ya afuera. O sea, porque creo que la época universitaria es muy bonita, pero es una burbuja. Cuando ya salimos del tema laboral ya es una realidad. Pero sí venimos con unos cimientos bien fuertes que nos permiten sobrepasar las metas y las propuestas que nosotros nos hacemos. O sea, yo la veo siempre en lo más alto de la Universidad Católica. Que aprovechen la vida universitaria, es una de las mejores. Hay que sacrificarse, yo creo que sí. Nosotros creo que a veces cuando somos estudiantes siempre queremos echarnos la pera, que no hay clases y todo, pero yo creo que después nos vamos a arrepentir, porque hay que aprovechar al máximo, estudiar. Es lo único que en el país que vivimos hay mucha competencia. Ustedes conocen el tema de la CNCI, tenemos muchos becarios en la parte internacional. Entonces debemos de exigirnos más, o sea, porque exigiéndonos vamos a llegar muy lejos y es la única manera de marcar la diferencia. Mi nombre es César Andrés Sandoval Vargas, soy y seré Universidad Católica Santiago de Guayaquil.